Sebastián, te voy a dejar como coanfitrión, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Yes? Sí, señora, no, no hay problema. Ok. Ok, bueno, mirando aquí un material. ¿Cómo vamos? Bien, me Bien, acuerdo de bien. dejarles un material, esto. Esto, ¿qué, Sebastián? Bueno, de los temas vistos, alguien que me acuerde qué hemos visto, por favor, que sean varios, cuénteme, ¿qué hemos visto? Me van dando la palabra y me cuentan lo que hemos visto para yo saber qué falta. Alguien que no sea Sebastián. A ver. Señora, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Que quiero saber qué hemos visto para yo dejarlo pues como claro de qué hemos visto. ¿Qué temas hemos visto ya para Sebastián? La ecuación de la recta, La ecuación general, dime, la ecuación general de la recta, ¿qué la más? ecuación general de la recta y las ecuaciones paramétricas. ¿Qué más? La ecuación paramétrica y la ecuación simétrica, ¿no? Simétricas, sí, las simétricas también. ¿Qué más vimos? Doctor Cruz. Producto cruz lo repasamos nuevamente, que ya lo habíamos visto. Muy bien, Andrés. ¿Qué más? ¿Hemos visto nada más? La ecuación canónica y general del plano. Ok, la ecuación canónica y general del plano, ¿qué más vimos?
El vector director. Ok, el vector director. ¿Y qué es el vector director, Felipe? ¿Es el vector que me da la dirección de quién? Del unitario. Realmente, si yo tengo una línea recta, o una línea, perdón, una recta más bien, no una línea, si yo tengo esa recta, ese vector director, ¿qué me da? Si yo tengo una recta, esa recta tiene una dirección, un sentido y una magnitud. ¿Estamos de acuerdo, Felipe? De pronto la magnitud no tanto podemos hallarla, por a menos que sea entre dos puntos, porque eso va a ser, pues, imagínate, un infinito. Pero tiene una dirección porque tiene un ángulo y tiene un sentido. ¿Sí o no, Felipe? Sí, señora. Entonces, ¿qué me dará el vector director con respecto a la recta? ¿Qué me da? ¿El sentido? El sentido y Dirección. la dirección. O sea, el director, como su misma palabra lo dice, me da la dirección de la recta. ¿Hasta ahí estamos? Si Sí, yo señora. tengo un vector que es paralelo a esa recta, ¿yo lo puedo tomar como el vector director? Si tengo un vector que es paralelo, un vectorcito que es paralelo a una recta, ¿yo puedo decir que ese lo puedo tomar como el vector director? Sí, ¿no? Claro. Sí, porque es Claro, paralelo. porque es paralelo y el vector paralelo me va a dar la dirección y el sentido de la misma recta. ¿Estamos? O sea que si yo tengo un vector director que es paralelo o un vector cualquiera, lo puedo decir que es lo puedo tomar como el vector director. ¿Y qué necesito para hallar la ecuación de la recta, Pirachicán? Señora. ¿Qué necesito para poder hallar la ecuación de una recta? Dos puntos. Dos puntos, correcto, para hallar el vector director, ¿no? Sí. Y sería tomar el punto inicial. Y si no tengo dos puntos, si no tengo un vector paralelo, ¿qué necesitaría más? No sé, creo que la magnitud. No. No, no, Mira profe, no tengo. cómo sería la ecuación de la recta. ¿A qué es igual? La ecuación general. Mejor dicho, lo voy a hacer aquí compartido. De pronto así lo puedo ver un poquito mejor. Ok. Tú me dices, bueno, ustedes me dicen que ya vimos la ecuación general de la recta. Vimos la ecuación paramétrica de la recta. Profe, no Vimos. estás compartiendo. Oh my God. Ok, entonces ya vimos la ecuación general de la recta. ¿Estamos? Alguien que me acuerda. L, normalmente la puedo definir como L. L en función de X y Y y Z. ¿A qué es igual? X sub 0. Sigo con Pirachicán, ¿cierto? Sí, señora. X sub 0, Y sub Y sub 0, 0 y Z sub 0. más ¿Cómo se llamaba? un lambda, un T, cualquier Lambda. cosa. ¿De quién? Lambda de un punto. Bueno, de ABC. Ok. ¿Quién es X sub 0, Y sub 0, Z sub 0? ¿Quién es Pirachicán? ¿Qué es? ¿Qué hace relación esto? ¿A un El qué? punto inicial. A un punto inicial.
Es más, si yo no tengo un punto inicial, sería cualquier para todo punto que pertenece a la recta. ¿Estamos? Cualquier punto que pertenece a la recta, si no tengo sino un solo punto, pues ese será el punto. Si yo tengo un punto que pertenece a la recta y tengo un vector, este sería A. ¿Quién es ABC? ¿Quién es ABC? ¿Son los coeficientes de qué? ¿Quién es ABC? ¿Son los coeficientes de quién? ¿Alguien que me ayude? ¿Que le ayude a Pirachicán, por favor? Y si no, ¿para qué sigo? Si no tenemos el tema claro. ¿Son los coeficientes del vector directorio? Vector director. Digamos que este sea el vector director de L, de la recta. Los coeficientes del vector director son ABC. Y lambda es cualquiera que pertenece a los reales, sea 1, 2, 3, 8, 9, 5, 4, 2. Ok. Entonces, si yo tengo dos puntos, punto 1 y punto 2, y digo, hálleme la ecuación de la recta, la ecuación general, ¿lo puedo hacer? Sí, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo hacer? Mira, Chicán, ¿cómo lo puedo hacer? Para ver si te dejo una nota ahí bonita. Señora, es que tuve un inconveniente aquí. Dime. Ok. Que volvimos a mirar que el punto, este puede ser un punto inicial o puede ser un punto cualquiera que pertenece a la recta. ¿Sí o no? Señora. Y este es el vector director que yo lo voy a llamar con la D. Si yo tengo dos puntos y me piden hallar la ecuación de la recta, ¿qué tengo que hacer? Ir a chicar. Bueno, pues creo que primero se restaban los dos puntos y... A ver, dice, o sea, pongámosle así como la cosa. Si yo tengo dos puntos que pertenecen a una recta cualquiera, Profe, disculpe, solo voy a hacer una pregunta, es que no me entendí muy bien. O sea, cuando dices que lambda le pertenece a R, es que, o sea, por decirlo así, el vector director le pertenece, o sea... No, olvídate de lo demás, solamente lambda. ¿Quién es lambda? Es cualquier valor que pertenece a los reales. ¿Quién pertenece a los reales? 1, 2, 3, 8, pi, 3,90, raíz de 50, cualquier valor real. Ya. Ok, muchas gracias. Tranquilo. Entonces, esta es la ecuación general de la recta. Se escribe así, la L de X, normalmente es L. Correcto. Ahora, si esto es cualquier punto que pertenece a la recta, y si tengo dos puntos, pues sería mi punto inicial, y si estos son los coeficientes del vector director, entonces le hacía la pregunta a Pirachicán. Si yo digo un ejercicio, tengo dos puntos que pertenecen a la recta, halla la ecuación de la recta, ¿lo puedo hacer? Sí. Entonces, hábleme en función de lo que necesito. ¿Qué necesito para hallar la ecuación de la recta y qué tengo? Porque no es solamente aprender si uno, ay, toca hallar esto. No, pongámosle la lógica. Si yo necesito que esto se me vuelva esta ecuación, ¿qué necesitaría? Necesitaría un punto. Tengo dos puntos de sobra, suficiente. Ya cumplí este requisito. Ahora necesito hallar los coeficientes del vector director. ¿Cómo a partir de dos puntos puedo hallar un vector director de tal forma que pueda hallar los coeficientes y con eso puedo calcular la ecuación?
No sé si me estoy haciendo entender la lógica que estoy diciendo. ¿Sí? No nos aprendamos las cosas de memoria. Hagamos el análisis. Si yo necesito esto y ya lo tengo, entonces me toca hallar esto. ¿Cómo hago a partir de dos puntos para hallar un vector director? ¿Sí o no? Estoy aplicando puro análisis de lógica. Ahora, necesito hallar un vector director. ¿Cómo lo hallo? Ah, profe, lo que pasa es que si yo tengo dos puntos, yo puedo hallar un vector. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué vector puedo hallar? ¿El vector qué? El vector P1, P2. Perfecto. Y como puedo hallar este vector, hallo el vector director, entonces puedo hallar ABC. Si tengo esto, profe, ya le puedo hallar la ecuación de la recta. ¿Sí o no? Ahora sí, Pirachicán, si yo necesito este y lo puedo hallar con esto, pues hallémoslo. ¿A qué sería igual? Entonces, supongo que P1 tiene un X1, X2, perdón, un X1, Y1, Z1. Y supongo que P2 tiene un X2, Y2, Z2. ¿Cómo sería hallar P1, P2? ¿Cómo sería? Restando P2 a P1. Bueno, entonces X2 menos... Espera que me confundí. Este menos este. Sí. Y2. Lo pongo con más, ¿con qué lo coloco? ¿Así? Con menos. No sé. ¿Cómo lo coloco, compañeros? ¿Más? ¿O con comas? ¿O con qué? Acuérdense que va a salir un vector, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí, pero chica. No, claro. Creo que sería este menos este y este menos este J. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar algo. Entonces, vamos, me va a dar 3i más 2j menos 10k. Y si yo ya tengo esto, voy a llegar y encuentro el vector director y este sería A, este sería B y este sería C. ¿Sí o no? Qué pena, ese valor sale de la suma de todos esos, no sé, de todos esos paréntesis, profe. Me imagino, ¿no? Es que se me fue el internet y no la escuché ahorita, qué pena. Ok. Sí sale eso, ¿cierto? Sí. Ah, ok, perfecto. Al hallar entre P2 y P1, entonces tengo que hacer X2 menos X1 más en coordenada Y. Y2 menos Y1 en coordenada J. Y Z2 menos Z1 en coordenada Z. Y cuando yo ya tengo aquí los valores, por ejemplo, esto, aquí que llegué, que hallé. Pirachicán, aquí que hallé.
El vector director, ¿no? O sea que allí. ¿Estos no son los coeficientes del vector director? Sí. Por eso. Y si ya tengo los coeficientes y tengo un punto inicial que empecé por P1, ¿puedo hallar la ecuación de la recta? Sí, señora. Ok. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo tengo dos puntos, el punto 1 igual a 1, 2, 3, y tengo el punto 2 que es 3, 4, menos 1, y yo digo que esos dos puntos pasan por una recta, le digo, hálleme la ecuación de la recta, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 1 por 3, 4 por 3, ¿multiplicarlo? Sí, porque, ¿no? ¿Qué tengo que hallar? ¿Qué tengo que hallar? Tenemos que preguntar qué tengo que hallar para hallar la ecuación de la recta. ¿Qué me falta para hallar la ecuación de la recta? ¿Qué me falta? Si tengo dos puntos, ¿qué me falta para hallar la ecuación de la recta? ¿La distancia? No sé. Mira la ecuación de la recta. Dígame qué me falta. Yo tengo que llegar acá. ¿Qué me falta? Es como cuando digo estoy haciendo un helado. Tengo las bolitas del helado y tengo la vasija. Pero voy a hacer banana split. ¿Qué me falta? Me falta el banano y me falta la crema. Pues voy y la compro. El banano y la crema. Lo mismo. Yo tengo dos puntos y tengo que llegar a esta ecuación. ¿Qué me falta para hacer esta ecuación? ¿No me falta nada? ¿Qué El tengo que director, hallar? ¿no? ¿Señor? El vector director. Perfecto. Tengo que hallar el vector director. Cuando yo lo halle, pues básicamente ya puedo hallar la ecuación. Entonces digo, necesito hallar el vector director. ¿Cómo lo hallo? ¿Con dos puntos puedo hallar un vector? Claro. Entonces se hace P1, P2. ¿Ahora sí quedó claro? ¿Cómo se hace P1, P2? Se hace P2 menos P1. ¿Cómo se hace P2 menos P1? Se coloca el P2 y se le resta el P1. ¿Y cómo hago yo esto? Lo hago término a término. ¿Qué sería? 3 menos 1, 2. Lo puedo hacer con E, con coma, como quiera. Coma. Si quiere, esto lo hubiera podido hacer con coma y sin los IJK, si es que se están confundiendo por eso. No sé, de pronto se están confundiendo por eso, creo yo. Aquí sería A, B, C. Ok, este sería. Entonces sería 3, 4 menos 1. ¿Qué más sería, Pirachica? Pilas, que no hemos avanzado. Y 2. Y 2 también. No, señor. No. 3 menos 4. 4 no. Menos 4. Ok. ¿Por qué se te dificulta tanto? No sé, profe. Ok.
¿Qué acabé de hallar? El vector director. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? A es 2, B es 2 y C es menos 4. Ok, entonces, si yo tengo que llegar a esta ecuación, ¿qué tengo para poder reemplazar? Ya tengo A, B, C. ¿Quién sería X1, X0, Y0, Z0? El punto inicial. Correcto, o sea, es este. ¿Sí o no? Porque voy de P1 hasta P2. Ya tengo esto y ya tengo esto. ¿Puedo hallar la ecuación general de la recta? ¿Es igual a qué? Y las que estoy en repaso. Ahí tienes que poner 1,2,3. No. LXYZ. Es igual a 1, 2, 3 más lambda de 2, 2 menos 4. Ya, ¿por qué lo ven tan difícil? ¿Quién estaba participando, Pira Chica? Pira Coca, profe. Bueno, Pira Coca, necesitas prácticas ciegas para poderte colocar. Listo. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Por qué me dudan tanto y por qué demoran tanto si para el parcial son 4 puntos? Profe, solo tengo una duda. O sea, yo le entiendo todo. ¿Y cuánto puede demorar haciendo esto? 5 minutos. Cuénteme. Pero solo una duda bien boba. ¿Por qué, digamos, se dice que 1,2,3 más 2,2, menos 4 si en la parte anterior lo restamos? Es una, hay una duda tonta. No. Escúchame, Sebastián. David, qué pena. David. Sí, señor. Escúchame, yo tengo que llegar a esto. La ecuación de la recta es esta, ¿sí o no? Sí, esa es la ecuación de la recta, señor. Ok, lo único que tengo que hacer es reemplazar. ¿Quién es X0? X0 es, ¿dónde está? 1. ¿Por qué? Porque eso en este caso es el punto inicial. Si no tuviera un punto inicial, sería cualquier punto de la recta. Lo único que estoy haciendo es reemplazando, mire, X0. Sí, yo entiendo eso perfectamente, sí, señora. Pero entonces no entiendo cuál es la pregunta. O sea, ¿por qué necesariamente en todos los, digamos, en el P1 o P2 se está restando? O sea, digamos, X2 menos X1. Bueno, por lo mismo que te estoy diciendo. Tú me estás diciendo que ya sabes esto y sabes dónde sale y no hay problema. Sí. ¿Quién es A, B, C? Que fue con la pregunta que empecé la clase. No, ¿quién es? No. Dígame quién es. Dígame, ¿es el vecino? El vector director. Ah, es el vector director. Correcto. Como es el vector dirección de la recta L, el vector director de la recta L, yo necesito hallarlo porque no sé dónde está. Me toca ir a buscarlo. Si yo tengo esto y no tengo esta parte, yo digo, bueno, voy a buscarlo donde sea. ¿Cómo lo busco? La única forma de encontrar, si esta es una recta y encontrar un vector que vaya con la misma dirección de este es L y este es el vector director. Si yo tengo que encontrar este vectorcito, yo tengo que mirar cómo lo encuentro. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Lo encuentro a partir de 2 puntos. Si me lo dan, chévere, pero si no me lo dan, tengo que hallarlo. ¿Cómo lo hallo? Tengo que hallar un vector director a partir de 2 puntos. Si este se llama P y este se llama Q,
¿Cómo hallo ese vector director? Pues tengo que hallar un vector que vaya desde P hasta Q. ¿Sí o no? Sí, señor. Y la única forma de hallar un vector entre dos puntos de P hasta Q es que yo aplique la fórmula de cómo hallar ese vector. ¿Cómo lo hallo? Q menos P. Ah, perfecto. Ok. Y si ya cuando desarrolle todo esto voy a llegar a encontrar mi vector director, puede que se llame 3i más j más k. Y como ya lo encontré, puedo coger los coeficientes, puedo hallar ABC y con eso puedo hallar la ecuación. Ah, muchísimas gracias, profe. Me quedó supremamente entendido. Me alegra mucho. Gracias, profe. Porque me preguntas en el momento. Sí, me preguntas 3 días después, me va a quedar muy difícil. Ok, quiero saber si todo le quedó igual de claro a Sebastián. Ah, perdona, a David. Señora. ¿Alguien tiene duda de este tema? Escriban, por favor, en el chat. No. O hablen o digan algo para yo saber. No, profe, todo claro. Todo claro, pero entonces si les quedó claro, ¿por qué no me contestaron ahorita? Mira que me estoy devolviendo, repaso y todavía no me están cogiendo el hilo. Ok, dice que vimos la ecuación general de la recta, me dice Pirachicán que ese tema lo vimos. Ahora se la pongo de otra forma. Digamos que yo no tengo dos puntos, no me dan dos puntos, no. La profesora quiere, no sé dónde quiere, pero ella dice que le halle la ecuación general de la recta L, pero no me da dos puntos. La profesora mente solo me dio un puntico y ese puntico se llama 1, 2, 3. Un punto que pasa, esa recta pasa por ese punto. Pero además me dio otra información la profesora, me dice que hay por ahí un vector. Ese vector se llama H. Y ese vector dice que ese vector es el vector 4, 5, 6. Y este vector dice que es paralelo. Paralelo a la recta L. Eso me dice la profesora. Y esta profesora pretende que con este punto que me dio y con este vector pretende que le halle la ecuación general de la recta. ¿Puedo o no puedo hallarlo? ¿Con solo un punto, profe? Un sí. Punto y un vector paralelo a eso. ¿Puedo o no puedo, Piracoca? Yo creo que sí, profe. ¿Por qué crees que sí? Porque nos dan el vector, ¿no? ¿Y este vector quién es? A, B y C. Correcto. ¿Por qué es A, B y C? ¿Por qué es, Piracoca? Porque el hecho de ser paralelo es como si estuviera aquí, ¿sí o no, Piracoca? Sí, señora. O sea que este vector tiene la misma dirección de este. Por eso se puede tomar como el vector director. Ah, ya, profe, ya. ¿Ahora sí? Sí, señora. Se dice que se puede tomar como el vector director porque tiene la misma dirección. Entonces, como yo para hallar la ecuación necesito una dirección y un punto, pues eso es lo que tengo. ¿Ahora sí entendiste por qué? Sí, señora. Entonces, díctame la ecuación general de la recta. Este sería L, X, Y y Z igual a 1, 2, 3. Más lambda de 4, 5 y 6. ¿Te quedó claro, Sebastián? Yo sí, señora.
¿Te quedó claro, David? Sí, perfectamente. Ok. Entonces, de esto pues no vuelvo a explicar porque ya he hecho muchos repasos. Ahora, le hago la pregunta, Piracoca. Yo ya sé que tengo un punto, el 1, 2, 3, pero yo quiero hallar otro punto. Otro punto que pertenece a la recta L. ¿Qué hago, Piracoca? ¿Qué hago? ¿De dónde saco ese punto? Espérame, profe, revisa. Profe, ¿puedo usar la parte de, o sea, puedo usar lambda 4, 5 y 6? Perfecto. Y... No, lambda pertenece a los reales. Lambda. O sea, le digo que, dime tú, ¿qué quieres que sea lambda? Lo que tú quieras, ¿no? Que pertenece a los reales. Es más, ¿tres? Si tú quieres decirme que a lambda vale menos 100 millones, yo se lo puedo valer, porque es un real. Es que me estás diciendo que lambda vale ¿cuánto? Lambda, pues, 2. 2. Entonces reemplazan X, Y y Z, donde lambda igual a 2, 1, 2, 3, más 2 de 4, 5 y 6. Me puedes decir, esto sería 1, 2, 3. ¿Cómo sería un escalar por un vector? Ya lo vimos también en varios ejercicios. ¿Cómo se hace? ¿Esto es con determinantes, si no estoy mal, profe? No, señor. Esto es una simple multiplicación. Ah, ok. Ya. Sería 2 por 4, 8, 10, 10, 12. Profe. Ahora, esto es una simple suma. Sería 9, 12 y 15. Listo, profe. Otro punto es este. Este punto pertenece también a esta recta. ¿Quedó claro? Sí, señora. ¿A alguien no le quedó claro? ¿Listo? ¿Puedo seguir? Solo una duda. A mí me quedó claro, entendido. ¿Ese 2 de dónde salió? ¿Ese número 2? ¿De dónde salió Piracoca o Pirachicán? No sé quién es el que está, Piracoca o Pirachicán. Ah, de lambda, ya, de lambda, que es igual a 2, eso ya no la dan ahí en el ejercicio. No, señor. ¿Sí? No. Piracoca, ¿quién fue el que ahorita me ayudó? ¿Piracoca? Piracoca, profe. Piracoca. Pues el 2 es un número que yo propuse, un número de los reales, de lambda. O sea, uno puede poner números para solucionar el problema, no sé. ¿Sí? ¿Qué dices, Piracoca? Pues es que ese es para hallar otro punto, o sea, en lambda, ¿no? Era para hallar otro punto. ¿De dónde sacaste el 2, Piracoca? Pues es un número real, pues yo tomé cualquier número real. O sea, uno puede tomar un número de los reales para hallar en este caso puntos, otro punto, sí, profe, me imagino. ¿Otro sí. punto que qué? Que yo pueda localizar en la recta. Y perfecto, con esto perfecto. Si yo le quiero poner menos 1 millón, ¿me sirve, Sebastián? David. Sí, señora. Si le quiero poner, ¿por qué menos? No. Sí, te sirve, pero el vector iría en la dirección contraria, porque sería negativo, solo eso. No, porque no estamos hablando de dirección, estamos hablando de un valor, que pertenece a la recta. No estamos hablando de un vector director, ningún... Si le pongo menos 1 millón, ¿sirve? Sí, señora. Si le pongo 3,8. También sirve perfectamente. Ah, no, porque ese no es un número de los enteros. Vale. ¿Lambda qué pertenece?
al número de los reales. No, sí, pues, sí pertenece, profe. Los reales creo que también van los decimales. Sí. Claro. Claro, si los imaginarios son otra cosa, eso debe uno con... Correcto, correcto. Toda la razón, profe. Qué pena. Y si, David, yo le digo que me hay otro punto, ¿qué haces? Pues simplemente cambio el número real, escogí y listo, ya. Ok, espero no tener almas gemelas en el parcial. Que todos escogen el 2. Almas gemelas no, con certificado médico, por favor. Hasta ahí quedó claro, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, ok. Entonces me decía Pirachicán que cuáles temas hemos visto en clase. Entonces seguimos, porque yo quiero, porque ya supuestamente vamos para parcial y yo necesito que quede claro. No que después me digan, no, ese como que no vimos ese tema. Ay, Dios. ¿Cuándo es el parcial, profe? Qué pena. ¿Cuándo es el parcial, Sebastián? ¿Sebastián? El otro sábado. El otro sábado. ¿Y de qué es? De lo que estoy haciendo repaso, y la vez pasada también empecé con repaso. Y repaso, y repaso, y repaso, y veo que ustedes no me están contestando. Si no me contestan, me toca no hacer repaso. Porque entonces me quedo yo solo repasando y repasando. Entonces, me decía Pirachicán que hemos visto estos temas. Primero vimos la ecuación de la recta. Vimos la ecuación de Dios. La ecuación de la recta. Vimos la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica. ¿Quién es la ecuación paramétrica? Piracoca, por favor. ¿Quién es la ecuación? La ecuación, ay Dios, ¿quién es la ecuación paramétrica de la recta? Espérame, profe, la busco. Deben tenerla a la mano. Para un parcial no pueden demorar 2 horas buscando una, porque el tiempo es el tiempo. No me alcanza, pues claro, porque no tienen las, no se saben ni siquiera, ya deben sabérsela, no buscarla, sabérsela. ¿A qué es igual? X igual a x1 más at. X1 o X0, como quiera. Más AT o A lambda, como quieran. Si se utilizan A lambda aquí, lambda acá. Si T acá, como quieran. Y igual. Esto se lo tienen que saber ya. Entonces, le voy a decir a David. David, si yo tengo 1 más 3 lambda y más 5 lambda, sí. Z igual a menos 8 lambda, dígame la ecuación general de la recta. Pues tendría que multiplicar al 3 por un número. No, dícteme la ecuación general. ¿Tú sabes cómo empieza la ecuación general de la recta? Creo que es AX2 más BX2. Así no empieza. ¿Cómo empieza la ecuación general de la recta? Acabo de verla ahorita. Acabo de decirlo ahorita. Empezamos el tema con la ecuación general de la recta. Qué pena, profe. Espera, espera. X0, Y0, Z0. No, más ¿cómo lambda? Se escribe? L. L, X, Z. Igual. ¿Igual a qué? X0, Y0, Z0. Correcto. Díctame la hora de una vez. ¿A qué es igual?
a 1, 0 y 0. Perfecto. Más lambda. 3, 5, menos 8. Importante. ¿Será menos 8? Sí. Porque es sí. Z0 más C más menos 8. Ok. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señora. Ya la encontré. ¿Por qué duramos? ¿Por qué tenemos nada? Tenemos que saber cómo hacerlo y ya. Listo. ¿Qué más vimos? Dice Pirachicán. ¿Están tomando nota? Necesito que tomen o ya esto ya hemos hecho bastantes. La ecuación simétrica. Todos estos ejercicios lo pueden ustedes hacer ustedes inventados. ¿Qué es la ecuación simétrica? Mira, Chicán. X menos. Vamos para completar la hora apenas de paso. Sobre A igual a Y menos Y sub 0 sobre B y Z menos Z sub 0 sobre C. Perfecto. Si yo tengo esto, mira, Chicán. Y yo le doy esto. Yo le doy esta, la ecuación paramétrica, y le digo que me halle la ecuación simétrica. ¿Será que tú me lo puedes ayudar a hacer? Uy, no, profe, me abstengo y cedo el puesto porque no, sinceramente no me puedo. Pues es muy fácil, Pirachicán. Lo primero que tienes que hacer es concentrarte y mirar quién es cada cosa. Porque a mí también me queda difícil. Entonces, dígame, de esto, ¿quién es lo que necesito? Aquí necesito esto y necesito, y aquí tengo esto. Entonces, dígame de acá, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar? ¿Quién es X o 0? A mí también me queda difícil. Ok. ¿Quién es Z? ¿Quién es Y sub 0? 0. ¿Estás con Pirachicán? Con Escobar. No. Uf, qué pena, Escobar. Ahorita me apoyes. Espera. Pirachicán, ¿quién es X sub 0? Mira, pues mira la fórmula. Mira la fórmula. Cero. ¿Y quién es Z sub 0? 0. Ok. ¿Quién es A? Y 3. ¿Quién es B? 5. ¿Quién es C? Menos 8. ¿Y será que teniendo esta información yo no puedo hallar esto? Sí, sí puedes. Entonces, ¿por qué de una vez te niegas y dices no soy capaz? Como tú, como a mí también me queda difícil, yo tampoco sé hacerlo. Pero si yo ya saco qué es cada cosa, pues puedo hallarla. Entonces, díctame cuál es la ecuación simétrica. Escobar, ahorita me apoyas, qué pena contigo. X menos 1 sobre 3. Ya. Y menos 0. Sobre 5 y Z menos 8, menos 8, solamente sí, 0, 0, 0. Espérame que tienes razón. Menos 8 sobre. No, sí era menos 0 y sobre. Perdón. Menos 8. De 0
sobre menos 8. Pero a mí esta no me sirve. Lo que tú me estás dando no me sirve. Yo tengo que volverla así. Ese menos abajo no me sirve. Bueno, acá sí me sirve. Muestro. Este es x menos, menos. Bueno, aquí por ser menos no hay problema. Pero entonces hagámoslo bonito. Aquí, pues aquí no tengo problema. Sería x menos 1 sobre 3 igual a y sobre 5 igual a z sobre menos 8. Y esta sería tu respuesta. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo hálleme la ecuación simétrica? ¿Tú qué haces? Mira, chica, ¿qué haces? ¿Simétricas? Simétrica, otra vez, hálleme la simétrica. Bueno, entonces ahora es x menos 1 sobre 3, menos 3. No, si quieres saquémoslo aparte para que no nos vayamos a equivocar, ¿no te parece? Bueno. Y menos 1, menos 2 y menos 3. 3 menos 3 menos 8 y menos 5. Ok, hálleme la ecuación simétrica. X menos 1 sobre menos 3. ¿Cómo? X menos menos 1 sobre menos 3. Y menos menos 2 sobre menos 8. Y Z menos menos 3 sobre menos 5. Ok. Entonces, ¿cómo queda esto? X más 1 sobre menos 3. Y más 2 sobre menos 8. Y Z menos, más 3 sobre 5. Menos 5. Esta sería tu respuesta. ¿Estamos? Sí, señora. Contigo ya para terminar. ¿Qué pasa si a ti te dan la simétrica y dice que me halla la ecuación paramétrica? Entonces tú dices, la ecuación simétrica es x menos x sub 0 sobre a, y menos y sub 0 sobre b, y z menos z sub 0 sobre c. Yo tengo que llegar a esta forma. Y esta forma no es esta forma. Perdón. Tengo esta ecuación. No, discúlpeme, ahí me equivoqué. Tengo esta ecuación paramétrica. Tengo esta ecuación. Tengo esta ecuación paramétrica y me piden hallar la ecuación simétrica. O sea, me piden hallar
discúlpenme. Me equivoqué ahora yo también. Tengo la ecuación paramétrica, tengo la ecuación, tengo la ecuación simétrica y me piden hallar la ecuación paramétrica. Sí, sí, estaba bien. Sí, x igual a x sub 0 y más a. Entonces, tengo que llegar a x igual a x sub 0 más lambda a, y igual a x sub 0 más lambda b, z igual a z a. A z sub 0 más lambda c. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hallar, teniendo esta simétrica, quiero hallar una paramétrica? Entonces, ¿qué digo yo? Hago el mismo proceso. Aquí, ¿quién es x sub 0, y sub 0 y quién es abc? Entonces, ¿quién es? ¿Quién es x sub 0? El 1. No, señor. Menos 3. Mira, mira a qué es igual esto. Se supone que x sub 0 es igual a menos 1. Perfecto. ¿Quién es y sub 0? Pues menos 2. ¿Y quién es z sub 0? Menos 3. Perfecto. ¿Quién es a? Y menos 3. ¿Quién es b? Menos 8. ¿Y quién es c? Menos 5. Perfecto. Entonces solo reemplazo y ya. X es igual a menos 1 menos 3 menos 3 ¿qué? Lambda. ¿A qué es igual Y? Y menos 2 menos 8 lambda. ¿Y a qué es igual z? Menos 3. Menos 5 lambda. Hey, ¿te quedó claro, Pirachicán? Sí, señora. Profe, yo entendí, pues, creo que hasta el momento todo. Solo tengo una duda. Tú, digamos, decidiste ponerle después números de menos 1, menos 2 y menos 3. Porque antes estaban como en cero, si no estoy mal, es que no recuerdo bien. No. El primero no, sino a los dos últimos. Al Y no, al es que yo empecé otro ejercicio, no tiene nada que ver con el primero. Entonces, no, entonces, el otro ejercicio que empecé, empezó desde... Tenía una diferencia de que el Y y el Z estaban en ceros, y ya. Pero bueno, entiendo, muchas gracias, profe. Yo empecé después con a partir de a partir de esta ecuación general. A partir de esta ecuación general, no, este fue el primer ejercicio. No me aparece. ¿Dónde fue que? Este ejercicio. ¿Dónde fue que empecé ese ejercicio? Eso es cero. Aquí. Este fue otro ejercicio que empecé. Ya veo, profe. Sí. Y se hace exactamente la misma manera, solo que ya no puede llegar a más porque pues sería cero, ¿no? Entonces no... No, es que aquí no hay ningún cero. No. El anterior. Me refería al anterior. No. A este sí. Este yo lo entendí. Correcto. El otro, pues, ya es que se hizo. Ya de rato, recuerdes que para dormir no. Qué pena. Tranquilo. Quiero saber si quedó claro para todos. ¿Necesitan copiar algo o puedo seguir?
Mira que nos vamos a quedar las 2 horas en repaso. Sí, el profe, ¿me deja ver los ejercicios de arriba para tomarle pantallazo, por favor? No le tomes pantallazo, lo ideal es que lo hagas. Después no vas a entender todo lo que he hecho, espérate. Sí, profe, es que como estaba copiando, pero me queda atrasado. No, entonces, no, pues dime que cuando te quedes atrasado, dígame, espéreme, profe, y yo lo espero. No te me quedes atrasado porque pierdes el hilo. Mire, aquí fue donde empezamos. Empezamos aquí con 2 puntos. Yo no sé en dónde te quedaste atrasado. Ahí, profe, siempre, ahí. Siempre tienes que decirme, profe, mira, espéreme, yo lo espero. Es que para el tema que vamos a ver, si esto no lo tienen claro, quedan perdidos. Por eso es que les estoy haciendo repaso y repaso. El tema que vamos a ver, si ustedes no lo tienen claro, quedan perdidos, perdidos. Entonces, yo no me devuelvo después. Ya si quedan perdidos es por responsabilidad de ustedes. Para hoy teníamos una tarea, ¿cierto? Teníamos que traer unas ecuaciones, ¿sí? Sebastián. No, señora, no recuerdo que hayas dejado algo. Claro, yo le dije practiquen y traigan cada uno 3 ejercicios de lo que sería una ecuación general y una ecuación de la recta y ecuación de la esta. Pero tú dices que no, pues no. Voy a mirar el. No sé, profe, tú eres la profesora Larda, no recuerdo. Sí, Sebas, pero ¿te acuerdas que yo te he dicho que por favor me tenga, esté pendiente de lo que yo dejo? Pues tú me dirás, no, profe, no voy a estar pendiente, entonces yo lo escribo. Porque no sé si no me vas a apoyar más o si me vas a apoyar. No, lo que te digo no recuerdo muy bien esa parte. Ok. Listo. ¿Necesita que baje más o ya puedo seguir? Baja más, profe, para mí, profe. Qué pena molestarte. Sí, sí, sí. Un poquito más, profe. Más. Ahí. Sí, ahí. Si quieres un poquito más, profe, qué pena. ¿Ya ni más? Ahí, no, sube un poco. Qué pena. Un centímetro, no sé cómo hacerlo. Gracias, profe. Ok. Bueno, ahora sí, Escobar, ayúdame, por favor. Fuera de las ecuaciones generales de la recta y todo eso, ¿qué más vimos? ¿La ecuación de quién? ¿Sí o no? Señora. ¿Me puede recordar a qué es igual? Se coloca pi 2 puntos. Más o menos, normalmente todos los planos se llaman pi, o que pueden llamarlo diferente. ¿Pi 2 puntos qué? ¿No te acuerdas? No, profe, la verdad, ¿no? Estamos en repaso. Mira, tú tomas apuntes, Escobar. Profe, es que la clase pasada no asistí. Ah, ok. La ecuación del plano. Piracoca, ¿me puedes seguir colaborando, por favor? Sí, señora. Entonces sería pi 2 puntos, A, entre paréntesis, X menos X sub 0. No, A afuera, profe. Así, más B, Y menos Y sub 0, más C, Z
menos z sub 0. Ok. ¿En dónde? ¿En dónde? A, B y C, ya no hablo de un vector director. ¿Hablo de qué, Piracoca? ¿Los coeficientes de quién? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que se me cortó la conexión. A, B, C son los coeficientes de quién. Ya no es el del vector director, ¿ya de quién es? Son de... No, profe, no me acuerdo esa parte. Del vector normal. Del vector normal. ¿Y quién es el vector normal? Si yo tengo aquí un plano, ¿quién es el vector normal? Sebastián, ¿quién es el vector normal? ¿Es el vector qué? Es un vector paralelo a dos, a otro. Perpendicular. Vector, ¿no? Ese es el perpendicular. 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 O sea que hay un grado de cuánto. De 90, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un vector normal, tengo A, B y C. A, B y C. Y si tengo un punto inicial, ¿qué tengo? X, Y, Z. No, esto. X0, Y0 y X0. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Sí quedó claro ese tema? Si yo tengo un vector normal, que es un vector perpendicular al plano, voy a de ahí sacar el coeficiente ABC. Y si tengo un punto inicial, saco el coeficiente X0, Y0 y Z0. ¿Listo? ¿No quedó claro? A mirar el chat, a ver si están escribiendo. Sí, señora, sí quedó claro. Una persona le quedó claro, ¿y a los demás? Profe, pues se hace lo mismo que en la anterior, ¿no? X menos X sub 0, Y menos X sub 0, tal. Perfecto. Pero mi pregunta es, ¿se qué? ¿Ese pi se multiplica o qué pasa con ese pi ahí? Que pues que como loco con ese pi. Pi es la forma de simbolizar la ecuación de un plano. Así como para una recta es L, X, Y, Z, y tú me vas a decir que el loco con la L es una forma de simbolizar. Simbolizar pi es pi dos puntos. Como un plano lo que pi. Y este se llama, y este, no, este se llama el plano pi. Y el otro era la recta L o la recta M y el plano, no sé, el plano S, si quiere. Ya veo, ya veo. Gracias, profe. Le quedó claro a tres personas, Solano, Molina y Díaz. ¿A quién más le quedó claro? Ok, Piracoca. Supongo que debería yo tener 20 personas, pero no me hacen caso. No me dicen si les quedó claro. Entonces, lo mismo como decía David, si yo tengo a partir de un vector normal a un plano, no, tengo un plano pi y necesito hallar la ecuación general del plano. Yo tengo un vector normal de ese plano y es igual a 1, 2, 3, y yo tengo un punto que pertenece al plano, no importa dónde sea, tengo un punto que es igual a menos 1, menos 3 y 8. Hálleme la ecuación general del plano, ¿puedo hacerlo?
Sí. ¿Me regalas, por favor, Piracoca? ¿Pi es igual a qué? Entonces ya sería reemplazando, ¿cierto, profe? Sí, señor. Entonces sería 1. Entonces sería x menos menos 1 más 2 y menos menos 3 y 3 más 3, perdón, z menos 3, menos 8, menos 8, sí. ¿A qué es igual el plano pi? Dos. Entre paréntesis, y más tres. Más tres. Z menos ocho. Ok. Listo. Y este sería la respuesta. ¿Claro o no claro? Este sería A, B y C. ¿Quién es A, B y C? Es el vector normal. Un vector que tenga un vector que sea perpendicular al plano pi. Si quiere lo pueden copiar o sí, para que no me hagan devolver. Sí, profe, sube un poquito. ¿Qué dijiste? Disculpa, es que no te escuché en estos minutos. Es que me ves la línea. Qué pena. Nada, que se hayan entendido. Ah, no, perfectamente. Mil maravillas. Entonces hay que copiarlo para no tener que devolverme. Señora. ¿Listo? Ay, perdón. ¿Listo? Señora. Sigo. Sigo. Ok. Ahora, si yo digo, por favor, le estoy dando todas las opciones que les pueden dar en un parcial, todas las opciones. Si yo le digo, oiga, imagínese que tengo un plano pi y el plano pi tiene un punto y el punto es el 4, 5, 6. O el 4, 5, menos 6. Imagínense que por ahí en alguna parte del espacio hay un vector que es perpendicular, no, un vector que es perpendicular a ese plano pi. Y ese vector tiene la coordenada 8, menos 1, 2. Necesito que me halle la ecuación general del plano. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Sí, señora. ¿Difícil?
No hay necesidad de hacerlo. Demasiado difícil. Sí, ¿cierto? Uy, ¿quién dijo demasiado difícil? Porque me va a poner. ¿Quién dijo? ¿Piracoca? Lo escuché al profe. Ok. No lo voy a hacer porque se supone que está fácil. Pilas ahora lo que les voy a decir. Concéntrense en lo que les voy a decir. Ya la profesora no le está diciendo. Dice el parcial así. Imagínense que hay un punto que pertenece, un punto que pertenece a un plano pi. Pero imagínense que hay una recta, no un vector, una recta. Y esa recta es perpendicular al plano. ¿Ya se ubicaron? Ay, mano, mire, si no alcanzamos a ver todos los temas, toca que los estudie, porque no me contesta. ¿No me están escuchando? Sí, señora. Imagínense que hay una recta que tiene, que se denomina así. Imagínense que hay una recta que se denomina así y hay un plan, esa recta es perpendicular a este plano. Hálleme la ecuación general de la recta. ¿Lo puedo hacer sí o no? Bien. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Quién contestó? Escobar, ¿cómo lo puedo hacer? Ese se podría hacer, digamos, a veces como... Menos 8, 3 y 2. Perfecto, Escobar. Entonces tú dices, ay, esta recta tiene un vector director y este vector director es menos 8, 3 y 2. O sea que aquí hay un vectorcito pequeñito que se llama menos 8, 3, 2 y como este vectorcito es pequeñito y es lo mismo que lo tuviera acá, o sea que este vector yo puedo decir que es el vector normal de pi, entonces yo teniendo esto, puedo hallar la ecuación. ¿Difícil? No, señora. Ese es el parcial. El parcial es así. ¿Qué pasa si usted tiene esto y tiene esto? Hálleme esto. ¿Qué pasa si usted tiene esto y esto? Hálleme esto. Yo no creo que sea difícil. No me van a decir, profe, pero es que ¿cómo quiere que le haya la ecuación si usted no me da el vector director? No se lo voy a dar. Porque me toca hacérselo así. ¿Esta parte quedó plano? ¿Hay necesidad de hacer la ecuación o ya o seguimos con ejercicios? No, creo que sí, profe. Yo no creo que tenga grave complejidad esto. Ok, hasta ahí está claro. Está claro. Ahora viene otro, que esto es tipo parcial también. ¿Qué pasa si, a ver, qué necesito yo? ¿Qué necesito yo en la fase de análisis para hallar una ecuación de un plano? ¿Qué necesito? Volvemos a lo mismo, es que nos aprendemos las cosas de memoria y no hacemos análisis. ¿Qué necesito? ¿Un punto, sí o no? Sí, señora. ¿Y un vector qué? Normal. Si yo tengo esto, vamos a ser felices y vamos a encontrar la ecuación del plano. Ahora, ¿qué pasa si no tengo este? Yo no lo tengo. No lo tengo. Tengo que buscarlo. Tengo el punto, pero no tengo esto. ¿Cómo se halla un vector normal? Entonces, acudimos al concepto ¿de qué? Del producto cruz. El producto cruz me dice que si yo tengo aquí el vector Martica y tengo el vector Escobar
Y si yo hago producto cruz de Marta por Escobar, me va a dar siempre un vector que es normal, porque es ¿qué? Es perpendicular, no un vector normal, un vector perpendicular a Marta y a Escobar. Vamos a llamar a este vector Sebastián. Entonces, el vector Sebastián me es el resultado de hacer Marta producto cruz Escobar. ¿Estamos? Por definición. Profe, pero es que no. Por definición, todo producto cruz me da un vector perpendicular. Eso ya se vio ese tema. ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Cómo va a ser el producto cruz? También ya lo vimos. No vamos a volver a... ¿Cómo es que lo sacó? No, estudien. Se ha dicho muchas veces. Entonces, si yo digo que el vector Marte y el vector Escobar se encuentran en un plano, el vector Marte y el vector Escobar se encuentran en un plano. Y si yo conozco a Marte y conozco a Escobar, pues puedo hallar el vector Sebastián y el vector Sebastián me va a servir porque es el vector normal de mi plano. ¿Sí o no? Señora. Ok. Entonces, ¿cómo hago para hallar el vector Marta y cómo hago para hallar el vector Escobar? Pues muy fácil. Si yo tengo tres puntos que me dan del plano, fácilmente puedo hallar el vector Sebastián. ¿Sí o no? ¿Cómo hallo el vector Marta? Si este es el punto 1, el punto 2 y el punto 3, ¿cómo hago? A mí el problema no me va a dar el matachito, me va a dar solo tres puntos. ¿Cómo hago para hallar el vector? Yo me imagino que todos están, vamos a empezar con el vector, con el punto 1. Pero alguien puede decirle, no, profe, a mí no me gusta. La verdad, a mí no me gusta lo que usted hace. Entonces, yo quiero empezar con el punto 2. Pues empiece con el punto 2. Y para usted este sería el punto 3 y este sería el punto 1 y ya. Y aquí hay el vector Marta, aquí hay el vector Escobar y aquí hay el vector Sebastián. Usted escoge el punto que quiera. ¿Cómo hago para hallar el vector Marta si tengo solo tres puntos? ¿Cómo lo hallo? ¿Cómo lo hallo? Ya eso se vio hoy mismo. ¿Cómo hago para hallar un vector a partir de dos puntos? Si no sabemos, me toca dar por terminado el tema, porque ya lo expliqué. De ahí no puedo hacer más. ¿Con la suma de P1 y P3? No la suma. Con el vector. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí o no? No. ¿Y tú sabes cómo se halla esto? Pues sumando los puntos. Sumándolo, ¿no? Restándolos. Es como se halla, ¿te acuerdas que aquí lo hicimos con dos puntos? Así que, pero, es restando. Ok, entonces, Bueno, le digo, es que si no estamos teniendo claro los temas, pues va a quedar difícil después poder aplicar. Listo, entonces, yo me vengo para acá.
¿Puedo hallar el vector Marta, sí o no? Sí, señora. Ok, ¿puedo hallar el vector Escobar? Sí, señora. ¿Cómo se halla? Vector dirección de P1 y P2. Perfecto. Si yo tengo el P1 y si tengo el vector Marta, el vector Escobar, ¿puedo hallar el vector Sebastián? Ya después se acuerda el resultado y se hace el producto en cruz. O en ok. De todo esto, me dio, ¿qué me dio? ¿Quién es Sebastián? Un vector normal. Vamos a decir que el monitor. ¿Quién es Sebastián? Un vector normal. Perfecto, el vector normal de pi. Y si yo tengo el vector normal de pi y tengo un punto inicial, que en este caso lo tomé P1, ¿puedo hallar la ecuación del plano? Sí, señora. Eso es todo. Vamos a hacerlo. Quiero saber si necesitan tomar nota de lo que acabo de explicar o hacemos un ejercicio. Un ejercicio, profe. Pero no necesitan tomar nota de esto para que lo tengan claro. Este es el análisis del ejercicio. El análisis. Si no tengo claro el análisis, no voy a poder hacer el ejercicio. Listo, se lo voto. Ejercicio. Se conoce tres puntos del plano P2. Yo lo quiero llamar P2. Los puntos son 1, 2, 3. Menos 1, 2, 0. 0, 1, 3. Por favor, hallar la ecuación del plano pi 2. ¿Lo puedo hacer? Sí. Alguien que me diga cómo hacerlo. Ya Escobar participó, Piracocas participó, Pirachicán participó. ¿Quién quiere hacerlo? Yo, profe. ¿Quién es yo? Solano. Listo, Solano. ¿Me ayudas, por favor, Solano? Mira, sí, mira, profe. Le voy a decir algo y voy a quitar aquí el... Un segundito. Si ustedes me participan todo en lo que falta de clases, les voy a dejar el último parcial, que es complicado, o sea, porque es de muchas cosas, se lo voy a dejar en parejas. ¿Por qué? Porque veo que ustedes quieren. Si ustedes me hacen la clase, que yo vea que ustedes participan y están pilas, yo también les colaboro. Pero si yo veo que son dos o tres, pues no, porque yo digo, ah, no, pues Pirachicán y Coca, Piracoca y Sebastián y no sé, y tal, y Escobar y tales personas son quienes los demás se van a recostar y van a sacar un excelente parcial. Y no, pues chévere, porque Piracoca hace todo y el otro mira. Pero si ustedes me demuestran que todos están pilas en la jugada, les prometo. Y yo les dije desde el primer día, pero ustedes no me están haciendo caso. ¿No lo dije el primer día, Sebastián, que depende del comportamiento de ustedes, la participación? Sí, sí, señora. ¿Que hacía quizzes o no hacía quizzes? Si no, pues me toca la próxima clase en cualquier momento hacer quizzes. Y para la clase. Entonces, no es que... ¿Están participando, profe? Sí, claro. Pero los demás, Sebastián. No. Me quita hace rato que no me participa, no sé por qué. Bueno, sí, vamos a seguir. Uy, no. Pero no quedó grabado que no lo vas a hacer en grupo. No. Si no quedó grabado, lo hacemos, profe. ¿Listo? ¿Qué? Sí, toca que subas la grabación para que revisemos a ver qué fue lo que quedó. No quedó grabado, ni que yo le haya quitado. Sean malos, ¿yo? A ver. P1, ¿qué coloco? Solano, pilas, necesitamos acabar. Sí, profe. Entonces.
¿Qué coloco aquí? ¿Qué punto? El P1, el 1,2,3. Ah, listo. Aquí. El P2, menos 1,2,0. Listo. Y el último punto, el 0,1,3. Ok, entonces mira, yo te voy a ayudar un poquito. Voy a hacer aquí el vector, acuérdense siempre el vector Marte, el vector Escobar. Y acuérdese de acá, del vector Sebastián, que es el vector normal de pi. Podían llamarlo DDN o como quieran, ¿sí? Ya ustedes como quieran hacer. Listo. Entonces, yo lo voy a llamar el vector normal de pi. Listo. Entonces, hágale, Solano. ¿Qué hago? Entonces se hace producto cruz entre... No, pero de una vez va a ser el producto cruz. ¿No es que yo todavía no tengo los vectores? Así pues, primero se sacan los vectores de P1, díctame. P2 y P1, P3. Díctame, P1. Sea P1, P2. Ese es P2 menos P1. Ok. O sea, menos 2. Pero menos 1, menos 1. Concéntrate, Solán. Menos 1,2,0. Menos 1,2,3. Ahora sí es menos 2, 0, menos 3. Y este es lo que yo llamo el vector Marta. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Listo. Vamos a hacer el vector Escobar. P1, P3 es P3 menos 1, menos P1. Es 0,1,3 menos 1,2,3. Eso da 1,-1,0. Ok. Tengo estos dos resultados. Entonces, ya tengo este vector que se llama P1, P2 y tengo el P1, P3. ¿Qué necesito ahora hacer, Solán? El vector... El que queda perpendicular al plano. Perfecto. ¿Cómo lo hago? Producto cruz entre los dos vectores que acá. Entonces sería P1, P2, producto cruz, P1, P3. ¿Cómo se hace, Solán? A mí me olvidó. Se hace con la matriz IJK, luego los que van en X. O sea, editas. Menos 2, 0, menos 3, menos 1, menos 1 y 0. ¿Y qué hago acá? Entonces sería I por... Un menos 1 por 3. ¿Seguro? Uh-huh. No. ¿O estoy equivocada? Pues es que el otro sería 0 por 0 y
Entonces, como que lo omití. No, señor, ¿no es que ahí sale un valor? Cero. Díctamelo. Cero por cero. Ah, ya, tú me estabas dictando, era esto. Qué pena, discúlpame. Pero bueno, hagámoslo así, paso a paso. No te había entendido. ¿Qué más escribo? Cero. Cero por cero, o solo cero. Menos uno, menos uno por tres, por menos tres. ¿Cuánto da eso? Tres. ¿Tres o más tres o menos tres? Más tres. ¿Seguro? Sí, profe, menos uno por menos no, tres. No, porque es menos, menos tres por menos uno. Sí, pero entonces sería menos más. Quedaría positivo y cambiaría con el negativo. Sí, señor. Sí. Bueno, hagámoslo así para que no nos vayamos a equivocar. ¿Menos o más? Menos. Juris, Ulano. Cero. Sí, ese también da 0 menos 3. Ok. Más. Y el último es más K. Dos menos 0. Listo. Esto quedaría menos 3 y, no sé si estoy equivocada, más 3J más 2K. ¿Tengo o no tengo razón? Sí, profe. Sí, señora. ¿Sí o no? Profe, solo una duda rápida. Esa, apúrate. Pero, ¿por qué digamos ahí hay un menos 3X menos 1? Eso es lo único raro que hay. Como, o sea, como que hay tres. ¿Cuál? ¿Menos 3 por menos 1? Ah, por menos 1. Ya. Listo. No, nada. Ahora sí. Ok. Aquí, ¿qué encontré? Solano, apúrate, ¿qué encontré? Ese es el vector normal del plano. Ok, yo puedo decir que esto es equivalente a pi normal, ¿sí o no? Sí. Ok, si ya tengo pi normal y ya tengo un punto que yo me imagino que tú vas a tomar este como x sub 0, y sub 0, ¿sí o no? Uh-huh. Entonces hallemos la ecuación del plano rápidamente. Sería A X menos X sub 0. ¿Sí o no? Ya te ayudo con la primera. Después, ¿qué sería? ¿Más qué? Más B Y menos Y sub 0. Díctame, ¿quién es Y sub 0? Menos Uri. Uno. No, mira. Ah, es 2. Más. Más. C. Dos. Menos qué. Solano, apúrate. No me diga que no sabe quién es X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Menos 3, profe. Ah, ok. Y ya di la respuesta. ¿Y sí? Quiero ver en el chat. No, profe. ¿19 ISIS o 19 dificultad? Ok. Okioki. Doble oki. Entonces, hoy hicimos repaso. La próxima clase
Ya yo me voy a olvidar de todo, producto crudo, me voy a olvidar de cómo hallar entre dos puntos un vector, mejor dicho, de todo. ¿Ok? Entonces, seguimos la próxima clase para dejar listos los temas del parcial. Voy a ver si les dejo unos ejercicios. ¿Y los temas son solo estos? Los temas son todo lo que tiene que ver con planos y rectas. Todo. Todavía no me he empezado. Profe, ahí en el reemplazaste cuando es x menos 1, ese es del punto P1, ¿no? O sea, x menos 1, y menos 2. Lo que tú tomaste como punto inicial. En este caso lo tomaste P1. Si hubieras tomado el P2, sería por P2. Entendidísimo, sí, señora. Entonces, estos temas, por favor, les pido un gran favor de corazón. Falta un minuto. Necesito, pónganse y cogen los ejercicios de clase y pónganse en hacerlos ustedes aparte. Bueno, ¿qué pasa si me dan 2 puntos? ¿Qué pasa si me dan 3 puntos? ¿Qué pasa si me dan esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo convierto una paramétrica a una simétrica? ¿Cómo convierto una simétrica a una general? ¿Cómo convierto una general a una simétrica? Hagan y jueguen con eso. Voy a ver si les dejo también un taller, pero hagan ejercicios, porque en el parcial después van a decir, me faltó tiempo. Claro que les faltó tiempo. Si para hallar una ecuación simétrica, ustedes de una simétrica a una paramétrica demoran 2 horas, pues ahí se les van las 2 horas. Yo quiero que les vaya bien, pero si ustedes no estudian, pues difícil. Dios los bendiga. Chao, chao. Espero que todo haya quedado claro. Luego, profe, que estén en buen día. Chao, Dios los bendiga. Profe. Chao, chao. Chao, chao, chao. Saludos, profe. Chao. Chao, profe. Chao.